Google, Santa Claus. Papá Noel, personaje de ficción. No es cierto. Diles que no es cierto. ¡Listo para el examen! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! Cuando sufres un accidente y te pones a borrar los chats de WhatsApp por si te mueres en la ambulancia. Nokia, se cae, se rompe el piso. Tíralo, Blanco, tíralo a ver qué pasa. Coche, tu madre, Blanco, rompiste el piso. Xiaomi, se cae, se rompe la pantalla. Samsung, se cae, explota. iPhone, se cae, se muere el dueño. ¡Pobretona! Gente miserable que existe, ¿no? ¡Me cae, gente pobretona! ¡Aprovecha! ¡Estás en la mejor fase de tu vida! ¿Es la mejor? ¡No! ¡Maldición! O en los aplicados del salón te metían a su equipo porque eras el único que sabía dibujar. Yo solía diseñar para dioses. Estos podríamos ser tú y yo. ¡Encontré el amor! ¡Pero no te mueres! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! Cuando escribes un mensaje larguísimo con quejas hacia tu madre y sin querer le das a enviar. Entonces fue cuando tuve la brillante idea de fingir mi muerte. Cuando la familia de tu novia va a tomarse una foto y tu suegra te dice: mijo, vente, nada más faltas tú. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Por cada cosa estúpida que vea, pondré un peso en este bote de mayonesa. Demi Lovato. Demi Lovato. ¿Sabías que existe una planta que se conoce como sandía miniatura mexicana o cucamelón? Porque su fruta tiene el tamaño de una uva, la apariencia de una sandía y el sabor de un pepino. Bueno, la que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. Doctor, me duele mucho la cintura, ¿qué tengo? Pues dolor de cintura, usted mismo lo acaba de decir. Muchas gracias, doctor. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Cuando ya te bloqueó de todos lados y solo queda una opción. Te amo, Marlene Barrientos, no me rendiré. Yo voy a pelear, no me rendiré, nunca yo me rendiré, no. Gracias, ideas en 5 minutos. Adiós, Firulais, bienvenido, Bambirulais. ¿Qué mamada? Mujer china se asombra al saber que su iPhone X puede ser desbloqueado por una compañera de trabajo usando reconocimiento facial. ¿Acaso no lo viste venir? Memes random, toca al gato. Que empiece el juego. Yo toqué la roca. ¿Que por qué? Bueno, pues porque puedo, porque soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Cuando el micro frena en otros países. En mi país. ¡Ay! ¡Ay! O en la que te gusta, dice que te quiere. Neta, me lo juras. Ay, no puedo hacer eso, güey. Me lo juras. Decir algo. Suficiente. ¿De qué me perdí? Esperen. ¿Es una broma punk? Luego dice que le gustas. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Bud como amigo. Pobre cosita fea. Gimnasio mixto. David, ¿cómo estás? Estaba viendo tus fotos y estás bien cerdo, ¿no te interesa entrenar? De que quien te quiere, te busca.
¡Qué buen servicio! ¡Tatuajes! Conozco uno que cobra más barato. ¿Por qué cuando miramos el techo abrimos la boca? ¿Qué? ¿Por qué cuando miraste el techo? ¿Caíste? ¿Y por qué Luis está riendo? ¿Qué? ¿Y por qué te preguntas quién es Luis? ¿Caíste? Bueno, pregunta, ¿cuánto cuestan los chicles de a peso? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Puta, dicen que cuestan 2 pesos. Un precio razonable. Pues te haces el dormido para no darle una mordida al payasito. Pero se avienta un chiste bien mamá. Bueno, tu mamá te pregunta que por qué no tiene novia. ¡Caray! Parece que no sabes decir otra cosa. Ay. Cuando eres ateo. Pero escuchas un ruido a las 3 a.m., así que te pones a rezar. ¡No tengo elección! Pues vas bien tranquilo por la calle. Se te acerca un maleante a pedirte la hora. ¡Caray! Parece que no sabes decir otra cosa. Ay. Lo siento. No, ahí déjalo acostado. ¡Ah, se mamó! Güey, meme random te manda saludos por Instagram. ¡Tu secreto, Timmy Turner! ¡But! Era Henry. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada! No. Oye, ese es un insulto para mí. ¡But eres el hechicero! ¡El hechicero! ¡Con sus poderes! ¡Con sus poderes! ¡Sus grandes poderes! ¡Sus grandes poderes! ¡Bienvenido a la escupidera de Salchi! ¿Salchi? ¿Qué tan rudo eres? ¿Qué? ¿Estás retándome? Yo soy tan rudo que veo memes random. ¡Ah, caray! ¿Y eso qué? Antes de que se grabe. ¡Oh! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué mamada? O en te duermes a las 3 de la madrugada después de hacer un trabajo. El hechicero. Te despiertas a las 6 para ir a la escuela. Con sus poderes. Y llegas a la escuela y no se te olvidó el trabajo. Sus grandes poderes. Puta, ¿te acuerdas que hoy es feria? Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Bueno, ¿conoces al main que se duerme a las 3 a.m. y se despierta a las 5? Dije, wow, qué magia, qué talento de este chavo. El main que vende dulces para ayudar a su jefecita. ¡Sensei! Bueno, eres el único de tu salón que lleva dinero a la escuela. Hola, soy Ricky. Sabemos quién eres. ¿Qué? ¿Y el helicóptero? Casi nunca llevo el helicóptero a la escuela. ¡Oh, my gosh! Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¡Oye, sí! Eres grande, Drake. ¡Ese es el diálogo, no mames! Mi manera es la manera de los dioses. Cuando leo la primera pregunta del examen.